Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, segunda quincena de diciembre. En este caso te tocó a vos, Tauro. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso seguimos utilizando la baraja egipcia, Tarot Rider White, Tarot Osho Zen y Tarot Madame Lenormand, ¿sí? Te recomiendo, Tauro, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna o ascendente son de Tauro, también esta lectura es para vos, en el caso de que te veas súper identificada, identificado, porque es tu signo, puede ser una lectura espejo, ¿sí? Así que no te la pierdas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, compartí a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like, ¿bien? ¿Qué siente? Bien. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Como siempre digo, Tauro es una lectura general, conectar con el mensaje que es acorde a tu vida, a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro taurino u otra taurina. Vamos a sacar Osho Zen. Ok. El loco. De los arcanos mayores. Y vamos a ver Lenormand que dice el anillo. Bueno, acá hay varios mensajes. Vamos a ver, vamos a agarrar un poquito más así se ven mejor las cartas. Ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces con tu interpretación, Tauro. En cuanto a los sentimientos, me sale el ermitaño, los arcanos mayores, 10 de espadas, 8 de oro invertido, rey de bastos invertido y 7 de oros. Tiene un apego muy importante al pasado esta persona, hacia vos, ¿sí? Es como que mentalmente él o ella recuerdan mucho los momentos de amor que vivieron juntos o los momentos donde realmente todo daba igual, estaban súper bien. Y bueno, claramente entiende que es el momento de la soledad, entiende que es el momento de que su corazón sane y se resguarde, más que nada porque comprende que entre ustedes hay un fin, ¿sí? Y veo que esta persona realmente quiso pasar página de todo lo que trajo inconvenientes, de todo lo que hizo que esta situación y esta pareja no funcionase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El corazón sigue involucrado, pero es un corazón que en este momento necesita tranquilidad, tranquilidad. Y habla mucho sobre, más allá de que en este momento estén ustedes dos, cada uno en su camino, esta persona te tiene en un lugar muy importante y especial en su corazón. Y bueno, por el momento yo creo que esta persona realmente decidió estar sola, solo. Sabe que los conocimientos adquiridos son a través de la experiencia vivida con vos. Y más allá de que siente que su amor por vos no terminó, esto es algo lento pero seguro. Lento, poco seguro, poco expresivo emocionalmente. Bueno, la situación avanza con prudencia para aprender en el camino, pero habla como, bueno, que se puso cierta distancia. Bien, en cuanto a los pensamientos, me sale que dos opciones, dos historias veo acá. Una, me sale la torre en el pensamiento, y el pensamiento de la torre es el pensamiento de dejar en el pasado al pasado, digamos, y donde claramente tomó la decisión de soltar, tomó la decisión de decir las cosas que no funcionan atrás, hacer las cosas diferentes, tanto como para él o ella, como para la persona a la que está pensando, ¿sí? Es soltar algo viejo, ¿bien? Para esta segunda quincena. Me sale la emperatriz, el basto, sota de bastos, as de bastos. A ver, cuando dije que eran dos opciones, porque se me vienen dos interpretaciones. Una, que esta persona ya conoció a alguien más, está iniciando una relación con mucho fuego, mucha pasión, donde, bueno, ya allá ellos. Y la otra es que su mente suelta, deja ir lo que no funcionó. Pero su mente también piensa en un inicio con vos, un encuentro nuevo, totalmente nuevo, totalmente reorganizado. Cimientos nuevos, fuertes, sólidos. Y la sota de bastos... o sea, las sotas son los mensajeros del tarot, y cuando sale un sota de bastos habla sobre las ganas de comunicación que tiene, las ganas de hablar, la impulsividad de comunicarse, ¿no? Bien, voy a decir los signos involucrados en esta lectura. Muchos signos de tierra, Tauro también, Virgo, Capricornio, Aries, signo fuego, Sagitario, bueno, Virgo ya dije. Bueno, igualmente no importa el signo que estés consultando, seguro algo de la energía de la lectura va a coincidir con vos. Y acciones a futuro, me sale el mago, me sale el 5 de bastos invertido, el 3 de bastos invertido, Caballero de oros. Es una persona que quiere materializar un encuentro y una llamada con vos. Hay muchas cosas que veo que están trabando la situación, no sé si son terceros u otras personas que influyan de manera negativa, pero vemos que claramente esta persona tiene la idea del mensaje, de la llamada, lo quiere, lo piensa, lo quiere hacer, pero bueno, yo creo que por esta última quincena se va a limitar mucho a lo que es una llamada de felicitar por las fiestas, pero no veo el encuentro, que se materialice eso, ¿sí? Para algunas personas. Para otras, yo diría que va a tener un momento de impulsividad, donde va a aparecer así y, bueno, aparte de las felicitaciones formales, quizás hasta puedan llegar a tener relaciones sexuales, pasionales. Así que bueno, hay dos opciones. Una que es una felicitación así súper tranquila, formal, por las fiestas claramente. Y la otra que es allá un encuentro íntimo, ¿bien? Donde, bueno, formalizan... materializan, digamos, un encuentro. No estoy hablando de regreso, de formalizar una relación. Eso no sale. Pero bueno, lo importante es que ustedes van a tener conexión. si hace mucho tiempo que no hablaban, esto se va a materializar, ¿sí? Pero bueno, habla también, por ejemplo, en la carta Lenormand, habla mucho sobre empezar una conversación fluida, ¿sí? Y bueno, claramente el anillo también habla de una boda, pero bueno, en este caso, que es para exparejas, habla mucho sobre empezar con una nueva comunicación más fluida, donde puedan, no sé, hablar de otras cosas, no de lo mismo, sino algo nuevo y que no sea recurrente a cosas que pasaron hace mucho tiempo, claramente, ¿sí? Porque eso no llevaría a nada. Pero sí se ve que, bueno, su mente está teniendo un cambio de renovación, de afuera lo viejo y que venga lo nuevo. Y si crees que todavía seguís atada a lo del pasado, muy raro que esto vuelva a funcionar. Muy raro. Igualmente esta persona siente que tiene el control total de toda la situación. Y porque el mago habla de eso, que esta persona dispone de todo lo que se necesita para llegar a su fin o cometido, o bueno, conseguir lo que quiere conseguir. En este caso, nada, estamos viendo que es una persona que está bien sola o solo, o bien con la nueva persona que apareció, ¿okay? Y bueno, soltando lo que traba, lo que permite no evolucionar como persona, ¿sí? Así que Tauro, realmente yo creo que para esta última quincena vas a tener noticias, vas a recibir algún mensajito, alguna llamada, alguna me gusta en alguna red social, va a empezar la comunicación, va a empezar a moverse la cosa un poco. Y también veo notificaciones formales para las fiestas, que bueno... Ahí me incluyo, Tauro, quiero desearte que tengas unas lindas fiestas, linda Navidad, próspero año nuevo. La verdad que Tauro, fuiste muy buena ayuda para mi canal en cuanto a las vistas, los suscriptores que tengo, taurinos, taurinas que siempre me hacen el aguante. Gracias, Tauro. Y bueno, quiero desearte de corazón que se te cumpla ese anhelo que tenés. Obviamente, Tauro, contame si conectaste conmigo en la lectura. Te dejo abajo la oportunidad de que me compartas tu opinión debajo del video. Si es con respeto, obviamente la dejo en el chat. ¿Compartiste con este video algún amigo o amiga que tengas para que también tengan su lectura? Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, así nos vemos en un vivo. Y bueno, decirte que sigas con, si todavía tenés una conexión emocional con esta persona, que no veo que las cosas estén perdidas, sí veo una renovación en cuanto a pensamiento, así que es probable que si vuelvan a tener una conexión y hablar, veas también una persona muy renovada, muy cambiada. Así que bueno, Tauro, te mando un beso grande, gracias por claramente... tu apoyo en el canal. No te pierdas los videos de expareja que estoy subiendo. Andame echando con tu luna y tu ascendente. Y no te olvides de darme ese apoyo con el super like. Nos vemos en el próximo video de expareja, segunda quincena de diciembre. Hasta luego.